La verdad es que el desembarco de la fundación nos viene bien, sobre todo porque el tema de usar símbolos para los chicos, y el Pupi es un símbolo, es muy importante. Y el programa se complementa con los 13 polideportivos, todos con su pileta que hoy tiene el municipio. Agregamos el trabajo en un predio como Buenos Aires Fútbol, articulamos con la Fundación Pupi, con una asociación civil local, y sobre todo le damos la posibilidad a chiquitos de escuelas públicas, en este caso de escuelas públicas de Benavides, de poder no solamente participar de un taller durante un año, que es formativo desde lo deportivo y formativo desde los valores. Una gran satisfacción, sobre todo por la posibilidad que nos da a ti, nos da a Sergio, de poder hacer este proyecto y, como decía, que los chicos puedan crecer de la mejor manera. Nosotros, cuando abrimos la fundación, siempre hicimos hincapié en que el deporte es una herramienta fundamental. Así que tratamos siempre de incluirlo y nos ha traído buenos resultados. Seguimos apuntando a lo más importante y a lo que decía Pupi, el tema de que el fútbol, el deporte nos sirvan para darle ejemplo a los pibes, para sacarlos de la calle, para sacarlos de la droga, para tratar de que estén contenidos y de que entre todos, Estado, fundaciones, ONG, todo el sector público y el sector privado esté tratando de construirles a los pibes un futuro mejor. Creo que el éxito del Pupi no está solamente en que le fue bien en su carrera deportiva, sino que le preocupa el futuro, le preocupan los pibes. Yo te quiero agradecer, Pupi, en nombre del municipio de Tigre, en nombre de los chicos de la escuela de Benavides que van a participar del programa. Invitamos ahora a Javier Zanetti, al intendente.